Hecho de la diversión y venía a divertirme porque la verdad que nunca lo he practicado el deporte. Pero nos reímos, nos hacemos la pide la risa, literalmente nos hacemos la pide la risa. Hemos estado una hora divirtiéndonos, jugando, corriendo, pasándola bien, incluso haciendo el tercer tiempo después, ha sido como una reunión entre amigos, eso está buenísimo. Que ha sido la iniciativa de una de las chicas que siempre le ha gustado el deporte y no ha tenido un grupo para compartir, se ha tirado la idea y ahí se han empezado a aprender muchas, como yo que no tengo idea de fútbol. Yo venía jugando ya con otros amigos. Ajá. Y la verdad que nunca me imaginó que preguntándole a mis amigas del colegio si iban a sumar, iba a haber tanta convocatoria. Uh-huh. Y la verdad que yo tiré la idea un domingo y el martes estábamos acá ya con el equipo organizado para empezar a jugar. Es un grupo variado, hay muchas chicas que yo las he conocido acá. Hay otras chicas que las conocí de vista porque generalmente compartimos la misma edad, digamos, somos de la misma, uh-huh, de la misma camada de la época, pero nos conocemos, digamos, por los colegios. ¿De qué colegios iban? ¿De qué colegios son? Del Huerto, Santa Rosa, algunas son del Guasdrón. Uh-huh. Después, sí, más que nada de esos colegios y nos conocemos por la misma época que hemos compartido, la misma promoción, digamos. Uh-huh. Y bueno, y otras somos compañeras del colegio, yo más que nada he venido por compañeras del colegio que me han invitado. Es más fácil juntarse para esto que para una juntada en la casa. Eso es genial, no saber la convocatoria que tenés. Todas puntuales, no, nadie llegó tarde. ¿Quién se prende? Yo no dudo a nadie. A muchos maridos les entusiasma y como incentivan esta actividad. Probablemente porque ellos también la disfrutan tanto que es como, bueno, qué bueno que me entienda y que podamos compartir algo que está bueno. ¿Cuál ha sido la reacción de tu marido cuando has dicho me voy a jugar fútbol con las chicas? Se ha reído. ¿Sí? Mi marido es muy futbolero, muy futbolero. Y incluso él empezó a darme consejos de cómo organizar el grupo, de siempre hay que sumar gente, nunca hay que tachar a nadie, porque siempre alguno falta. Bueno, todas esas cosas que él ya la viene viendo porque ya juega hace mucho tiempo. Lo ha tomado como algo bueno, digamos, el hecho de compartir con las chicas, no se imagina y todos los maridos quieren venir a vernos, digamos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y no han venido todavía? Y no, porque se quedan con los chicos. ¿El deporte te parece muy sexista? Ya no, porque hoy es muy... Sí, ya no, antes que capaz que... Yo siempre jugaba con mis hermanos varones, yo soy la más grande y ellos me ponían de... Ah, ¿sí? Sí. Si bien todo el mundo lo ve como algo masculino, yo creo que de hoy en día se está, digamos, estilando a que más chicas se inclinen por el deporte, digamos, que el fútbol. ¿Y cómo la mujer no va a participar de un deporte tan popular y con tan arraigado en la cultura argentina, digamos, y que la mujer siempre se encontró como apartada de eso? Mero machismo, el hecho de no ver a la mujer también jugando un poco de fútbol también. Claro. Y para nosotros nos ha parecido divertido, digamos, más que nada, más que verlo como el deporte competitivo, digamos. Pasa que ellos lo ven como algo de más que para hacer algo deportivo, ¿no? Como juntarse a jugar al fútbol, como lo fueron. Claro. Que creo que también es la idea, hacer algo. ¿Cómo es el tercer tiempo? El tercer tiempo nos vamos a tomar una cervecita, una coca, comer un sándwich y de ahí a la casa. Es juntarse, divertirse sobre todo y hacer algo de paso. Después vamos a comer siempre y ahí charlamos de toda la parte técnica. Claro. Hagamos risa, esa es la realidad, es muy divertido. Para nosotras salir de la casa, hacer el tercer tiempo, claro, juntarnos con las chicas, charlar. El fútbol es una actividad divertida, se necesita la pelota e incluso la indumentaria es la que nos presta el marido o la que tengamos en el ropero y es más fácil de organizar.